Hola a todos mis amigos de Infinity Fans. Hoy análisis teorías y discusión Miraculous Ladybug. Todo empieza con escenas anteriores de temporadas pasadas. Layla empezó un plan en conjunto con Gabriel Agres para poner en contra a todos los amigos de Marinette. Empiezo a sospechar que Layla sabe que Gabriel Agres es Hotmon, pero eso lo dejaré para otro video. Tengo una teoría, y si Gabriel quiso usar a Marinette para que Adrien también fuera akumatizado y hacerlo su aliado. Fue bastante obvio que Gabriel ya tenía planeado akumatizar a Marinette, pero ¿por qué a ella? Es fácil, pudimos notar que al inicio del capítulo se mostraron escenas donde Adrien le habla de Gabriel sobre Marinette de una forma muy bella. Sabe que Adrien no le ha hablado de alguien más de esa forma. Entonces, deduzco que Gabriel quiso usar a una de las personas más queridas de Adrien para que él fuera akumatizado y así tendría apoyo de él para lograr su objetivo. O quizá pueda que sea también para al fin poder hablarle a Adrien sobre su secreto. Aunque también se dio cuenta de lo eficiente que es Marinette y que es querida por muchos, de esa manera conseguiría más akumatizados para hacer un ejército poderoso y ella junto a Adrien serían el dúo perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Lo que todos estábamos esperando. Verity Queen, Princess Justice, I am Scarlet Moth. Since the innocent isn't to be believed anymore, I'm giving you both the power to expose the truth. As for you, my desperate loyal ones, disappointed by she who you once admired so much, I'm glad to have you back. In return, you will bring me Ladybug and Cat Noir's miraculous... What's wrong? Nothing. Everything's fine. Darkwing's fault. ¿Pero qué pasó acá, Tomás Astrug? ¿Los troleaste? ¿Queríamos ver a Marinette akumatizada? Me pregunto cómo sería la forma akumatizada princesa de la verdad y de la justicia. Ahora sabemos que el bolso de Marinette sería el objeto que tomaría el akuma. Si alguien notó que los padres de Marinette son akumatizados juntos a sus amigos, cuando se transforman ellos no aparecen, será un error de grabación. Luego discuten con Tiki que casi le da el Miraculous de la mariquita a Hotmon. Gabriel está tan centrado en su plan que ni siquiera le importaría que Adrien esté en peligro, al igual que con Natalie. Son pocas las veces que realmente se ha preocupado por ellos. Aunque, si lo vemos desde otro punto, pueda que sí haya pensado en Marinette porque él se da cuenta de lo útil, fuerte, valiente y eficaz que ella es. Él no es ciego como su hijo, así obtendría victoria al tener más villanos reclutados y como sabe que ella aprecia mucho a Adrien, no se preocuparía en que ella le haga daño. Pero hay algo que aún me intriga: ¿por qué Gabriel quería mantener a Adrien lejos de Marinette? Se le puede ver a Natalie que el Miraculous del pavo está dañado, lastima a su portador. Ahora los dan una pista que le pasó a su esposa. Se lo muestra como Mayura puede usar sus poderes y crear a su voluntad una imagen usando un llavero de la Torre Eiffel y controlándola de cerca para que repita lo que ella diga y poder engañar a Cat Noir. No me gustó mucho esta escena. Hora de las tocaciones, y el muy pendenciero se la cree. Si Ladybug nunca ha ido de casquivana con nadie, serás baboso, chat, y de repente lo separa la verdadera Ladybug. Y empieza la pelea. La falsa Ladybug puede usar el Lokichan, casi derrotan a Mayura y aparece Hotmon para rescatarla. Me pregunto si Hotmon supiera que con quien pelea es su hijo Cat Noir. Luego se encuentra con Layla. Por fin tiene los huevos para ponerse serio y firme con Layla y le dice que él sabe de su mentira, que no lo puede demostrar pero que vaya con otra mentira para ayudar a Marinette, porque somos amigos. Eso es tener agallas. Ayuda a Marinette pero Layla sale ganando igualmente. Dejen sus comentarios en la caja. No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.